Hola a todos mis cáncer y bienvenidos a mi canal Taromantic Español. Mi nombre es Francesca. Hoy vamos a ver qué pasa en el amor y tenga o no tenga persona de interés, tenga o no tenga pareja. Vamos a ver qué pasa en esos próximos días. Muy bien, vamos a sacar una carta para ver la energía guía para ti y después vamos a hacer la lectura en cruz con más detalle, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. Para mis cáncer, ¿qué va a pasar para mis cáncer en el amor en sus próximos días? Energía guía, para mis cáncer, energía guía. Rey de copas, aquí estás tú. Te veo muy tranquila, muy tranquilo en tus emociones. Tú te dejas guiar de tu intuición, emoción. Te veo muy tranquila, muy tranquilo en el amor, sí. As de bastos, aquí tenemos un nuevo comienzo en el amor. Puede ser que se reanuda una pasión también. Te veo muy tranquila, muy tranquilo. Si tienes una persona de interés, aquí te veo tranquila, tranquilo y se reanuda la pasión, algo que te hace muy feliz. Si estás soltero o soltera, es aquí una nueva oportunidad de amor. Maravilloso. Vamos a ver qué va a pasar aquí para mis cáncer. Vamos a ver. Allora. Vamos a ver. ¿Qué pasa para mis cáncer? ¿Cómo se desarrolla esta maravillosa energía para ti en estos próximos días? Muy bien. ¿Qué va a pasar para mis cáncer en el amor en estos próximos días? Mira aquí qué corte, reina de oros, la estrella. Mira qué corte aquí. Aquí algo va a pasar muy fuerte en el amor que tú estabas esperando desde hace tiempo. Se cumple un sueño, un milagro, algo así lo veo. También tengo que decirte una cosa, tú vas a conseguir éxito y triunfo que tú estabas esperando en lo laboral también. ¿Mm? Vale. Puede ser que aquí llega un compromiso también, ¿eh? Vamos a ver. Energía actual. Energía positiva para mis cáncer. Energía negativa. Energía pasada, futura. Pasada, futura y conclusión de la energía futura. Aquí tenemos la estrella. 10 espadas. El eremitaño. ¿Qué pasa aquí? El juicio. 10 de oros. Mira, aquí veo todo parado en el amor. Aquí algo va a pasar que... como si fuera algo, un sueño, se va a cumplir un sueño en el amor. La estrella, después un 10 de espadas, el ermitaño, tú estabas buscando el camino en el amor para sanar tu herida interior. Y fuerte energía de Virgo tenemos aquí y Acuario también. Aquí algo va a pasar que te trae en shock. Yo creo algo que te trae en shock, maravilloso. Energía actual para mis cáncer. La torre, ¿ves? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué estás pasando aquí? La torre me habla del hecho de cambio. Es probable que ha ocurrido algo o va a pasar en estos días, pero yo creo que ha ocurrido algo, algo se derrumbó con alguien. Algo se derrumbó. Vamos a ver energía positiva. Tres espadas, madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Sí, algo se derrumbó aquí. Con alguien, tú has dejado atrás para siempre esta herida. No sé si tú quieres esta persona, si tú quieres que regresa, no sé. Si tú quieres una persona nueva, sea como sea, tú vas en estos días a dejar atrás para siempre una herida de tu corazón. Sea como sea. Vamos a ver el bloqueo. El loco, sí, no, tú no sabes, no sabías antes que ahora que dónde ir, qué tengo que hacer, no sé, o puede ser que por la actitud de alguien que no quería comprometerse, tú la has dejado atrás, ¿eh? Energía de emocional muy fuerte que se está desarrollando en ti, ¿me entiendes? Para sanar tu herida. ¿Qué ha ocurrido aquí? Vamos a ver. 8 de oros. 9 de bastos. Puede ser aquí veo que alguien
Non has puesto esfuerzo en una conexión. ¿Por qué? Porque has tenido una actitud poco comprometida. Y algo se derrumbó aquí. Energía, o se está derrumbando ahora, ¿eh? Pero aquí te veo muy tranquila, muy tranquilo, ¿eh? Aquí tenemos un nuevo comienzo. O puede ser que tú has hecho algo que porque la actitud de alguien no te gustaba, tú has roto todo, no sé, algo así. Porque aquí veo a alguien que pone esfuerzo, aquí alguien que tiene dudas, que tiene miedo a poner esfuerzo, no quiere comprometerse. Madre mía, aquí, por los solteros, aquí te voy a decir una cosa, puede ser que aquí llega alguien que te deja en shock. Y tú no sabes qué pensar, porque aquí llega alguien que te saca de las dudas, da un viejo dolor, algo así. Vamos a ver para mis cáncer, muy interesante tu lectura. Mira lo que pasa aquí. ¿Qué te has dicho? ¿Qué te ha dicho? Caballero de copas. Mira lo que pasa. Paje de bastos. Aquí veo avance en el amor. Después un malo, malo rato. Después un rumbo abrupto. 10 de copa, madre mía. Estoy muy, muy contenta de decirte lo que te digo ahora. Sea como sea. Si tú has dejado a alguien atrás o alguien te ha dejado atrás. No sé, sea como sea. Aquí veo en estos próximos días para mis cáncer lo que te ha dicho antes, que tú no te esperas, porque aquí veo avance en el amor, paje de bastos. Comunicación de amor que te traen felicidad increíble, 10 de copa, sea como sea, si conoces a esta persona, puede ser que aquí alguien te pide perdón también, te pide perdón por algo que ha ocurrido aquí, puede ser que alguien estaba muy trabajada, demasiada, de trabajaba demasiado, no ponía esfuerzo y ganas en la conexión, sea como sea, o tenía miedo, sea como sea, aquí tenemos. Más claro que el agua, esta persona quiere traerte amor, va a apostar por ti en estos días. Intención noble hacia ti. Tú aquí vas, si tú no tienes a nadie, tú vas a conocer a alguien nuevo que te trae en shock. Por eso tenemos el loco aquí, es decir, ¿qué pasa aquí? ¿Entiendes? Madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a ver, ¿cuál es la energía de mis cáncer? En el amor. As de copas, tú estás preparada, preparado por esto. Maravilloso comienzo. Vamos a ver, energía de tu persona de interés. Rey de oros, esta persona va a apostar por ti. Más comprometida que nunca, esta persona. Fuerte segno de tierra también, más comprometida que nunca. Quiere traerte todo. Madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a aclarar esas cartas, por favor. ¿Por qué la torre? Puede ser que tú vas a descubrir esto, que quiere comprometerse esta persona más que nunca. Te deja en shock. Mira lo que te digo. La torre. ¿De qué me habla la torre, por favor? As de bastos, ¿ves? Lo tenemos aquí, las de bastos. Si esta persona, tú conoces muy bien, si tú conoces a esta persona, tú no te lo vas a esperar. Así, si tú conoces una persona nueva, para ti es un choque, uno shock. Madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a ver por qué el tres de espadas. Es decir, tú no te vas a esperar esta confesión de esta persona. Tres de espadas. El Papa, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Esta persona te pide. Cioè, esta persona te pide el matrimonio. Quiero una boda contigo. O puede ser también que tú estabas esperando que esta persona. E sia un divorzio. E qui la buona notizia è che questo divorzio si va a dar. E cioè,
Y tú no te lo vas a esperar, no te lo vas a creer. Vale. Es loco. Por eso esta persona no quería comprometerse porque puede ser que tenía otra pareja. Tú no lo vas a creer esto. Es loco. Paje de espadas. Si esta, tú no sabías qué pensar de esta persona. Rey de espadas. Puede ser que había un silencio entre vosotros. Rey, caballero de copas, por favor. Rey de espadas, ¿ves? Esta persona va a luchar por ti. Tiene la idea más clara que nunca, que quiere traerte amor, quiere comprometerse. Vamos a ver, paje de bastos, por favor. Tú no te lo vas a creer, ¿eh? La muerte, mira, esta comunicación es una comunicación que trae transformación. Tú no te lo vas a esperar. Aquí tenemos fuerte energía de... Tauro, Virgo, Capricornio, Acuario, Libra, Géminis, Escorpio. Sí. Vamos a ver el 10 de copas, por favor. L'eremitaño. Tú no te lo vas a creer. Tú vas a aprovechar de esta oportunidad. Tú no te lo vas a creer. Que esta persona te hace una confesión así. Puede ser una persona que regresa desde hace tiempo. Para algunos de vosotros. Por otros, tú no te lo vas a creer y tú vas muy precavida y vas a aprovechar de esta oportunidad porque tú estás preparado o preparado. Pero vas muy precavida porque para ti es un choque. Madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Soy curiosa de ver qué quiere decirte esta persona. Si es una persona nueva, tú te la vas a tomar con calma, pero vas a aprovechar esta maravillosa oportunidad, porque para ti es un choque. Vamos a ver. Cambio abrupto. ¿Qué quiere decirte esta persona, tu persona de interés, por favor? Perdóname, te prego, perdóname. Quiere ser perdonada esta persona. Que pide disculpa, pide perdón como, no sé, como está en su corazón, pide perdón. ¿Por qué? Porque has hecho algo, aquí. Esta persona te dice que vuestro amor nunca se acabó. Nunca se acabó, siempre ha sido en su corazón. Madre mía. Soy un estúpido. Madre mía, que es, esta persona se da cuenta que vuestro amor es único, nunca se acabó. Aquí te dice, soy un estúpido. ¿Por qué? Por lo que ha hecho. No sé qué ha hecho. Puede ser que algo aquí pasó muy fuerte, tenemos un 3 de espadas en positivo. Esa persona lo quiere todo contigo. Y pide disculpa. Madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a poner última carta para mis cáncer. Cuatro de oros, te veo a ti, muy precavida por lo que pasa. No, tú no te vas a abrir antes que tú no vas a ver con ellos esta persona que quiera ser respecto a ti. Pero a la vez, el cuatro de oros, aquí, ¿ves? Aquí estás tú, reina de espadas, sea hombre o mujer. Y tú vas a aprovechar de esta oportunidad porque esta persona te hizo daño. Vas a aprovechar de esta oportunidad y te voy a decir una cosa. Esta persona, si tú le des esta oportunidad, si tú da... Y si tú das a esta persona la oportunidad, te lo va a demostrar con ellos que lo quiere todo contigo. Madre mía, aquí. Si es una persona nueva, tú te la vas a tomar con calma, vas a aprovechar pero de esta oportunidad. Y nada, maravillosa lectura. De verdad, maravillosa lectura para mis cáncer. Estoy muy agradecida por todo. Espero que te hayas guiado esta lectura. Muchas gracias por todos. Nosotros nos vemos pronto y como siempre, que Dios lo bendiga a todos. ¡Mua!